El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tienen la mejor posibilidad en muchos años de poner término a un conflicto armado que ha reclamado la vida de centenares de miles de colombianos y colombianas y desplazado a millones. En el corazón de las negociaciones de paz actualmente en curso en La Habana se encuentra no solamente cómo construir una paz sostenible, sino también cómo garantizar y proteger los derechos de estas numerosísimas víctimas provocadas por el conflicto armado. La justicia para todas las víctimas en el conflicto, incluyendo aquellas provocadas por el Estado, es un imperativo ético, moral y político de estas negociaciones. Las obligaciones internacionales del Estado colombiano no deben ser consideradas como obstáculos a la consecución de un acuerdo de paz, sino más bien como una oportunidad para construir un acuerdo que permita una seguridad jurídica a las partes y al mismo tiempo la sostenibilidad y el apoyo mayoritario de la sociedad colombiana. Hay muchos obstáculos por vencer. Las presiones para alcanzar un acuerdo antes de las elecciones del 2014 son muy grandes y hay sectores en la sociedad colombiana que no están de acuerdo con este proceso de paz o puede no estar de acuerdo con algunos aspectos de un modelo de justicia transicional. Sin embargo, pensamos que es indispensable el reconocimiento de las responsabilidades por estos miles de crímenes en el marco de las negociaciones y como presupuesto fundamental del acuerdo que se firme. Terminar el conflicto implica tratar de satisfacer en la medida de lo posible los derechos de las víctimas a la verdad, a la reparación, a la justicia y a las garantías de no repetición. Colombia tiene la experiencia y el conocimiento para construir un modelo que sea sostenible a través, primero, de una comisión de la verdad que permita construir una narrativa compartida de lo que fue el conflicto. Segundo, a través de un sistema judicial que diferencie los distintos tipos de crímenes y que garantice la persecución penal efectiva de los máximos responsables respecto a los más graves crímenes y al mismo tiempo extienda mecanismos alternativos para que otros crímenes puedan ser considerados y eventualmente beneficiados con penas alternativas. Colombia, además, tiene la oportunidad de establecer garantías firmes de no repetición a través de una mejor presencia del Estado en todo su territorio y de un Estado más democrático y eficaz, así como un proceso efectivo de desmovilización, desarme y reinserción, no solo de las guerrillas, sino también de las redes criminales que actúan en conexión o que han actuado en conexión con numerosos actores ilegales en todos estos años. Esta es la mejor oportunidad que Colombia tiene de construir una paz sostenible. Alcanzar un modelo efectivo y creíble de justicia transicional no solo es un imperativo ético, sino también una necesidad política, y confiamos que Colombia pueda alcanzar la tan ansiada paz.